Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, una colombiana viviendo en los Estados Unidos. Recuerden que pueden seguirme en mis otras redes sociales. Aquí abajo les dejo el link directo. Estoy en Instagram como alexa.lopez0801. En esta ocasión voy a hacer una videoreacción acerca de 51 cosas que no sabía sobre México. La verdad no he visto este video y quiero ver qué tanto me voy a sorprender. Ustedes saben que tengo un gran aprecio hacia la cultura mexicana y que realmente estoy esperando que todo esto pase para poder ir a visitar su hermoso país. Pero antes, me gustaría muchísimo que apoyen mi canal, que se suscriban, que le den un like a este video y que además activen su campanita de notificaciones para que cada vez que yo haga un video, ustedes sean los primeros en verlo. Así que sin más preámbulos, veamos de qué se trata y qué más puedo aprender sobre este hermoso país. 51 cosas que no sabías de México hace 7 minutos. 1. En México existieron diversas culturas, maya, olmeca y mexica, entre otras. 2. Existen 54 playas reconocidas en México como Blue Flag, que es un reconocimiento ambiental europeo. 3. El primer... Bueno, por favor, escríbanme, déjenme saber cuáles son esos lugares, especialmente la playa o las playas de las cuales no me podría perder. Amo la playa y me encantaría que me dejen aquí en los comentarios los nombres de las playas por las que ustedes dicen realmente no te lo puedes perder. Así que por favor déjenme saber eso. El país en hacer los Juegos Olímpicos en América Latina fue México en 1968. 4. La Ciudad de México está construida sobre las ruinas de una gran ciudad azteca, Tenochtitlán. 5. Las serpientes aparecen repetidamente en la mitología mexicana, como Kukulcán y la serpiente emplumada Quetzalcóatl. 6. México festeja el Día de Muertos con comida, altares y verbena. 7. Bueno, esa es una de las cosas que no me quiero perder por nada del mundo y es tener la oportunidad de ir a México cuando estén celebrando el Día de los Muertos. He escuchado muchas cosas y realmente que me gustaría muchísimo no perderme de esa experiencia, además de toda la preparación de comida que he escuchado que hacen. Entonces, todo lo que se trata de comida, para mí, será una gran experiencia. En 1933, se fundó en México la empresa mexicana de lucha libre, la más importante de todo el mundo. 8. México ha sido sede de 2 copas de fútbol, en el 70 y en el 86, y se espera lo sea también en el próximo 2026. Me parece algo muy curioso y es que le preguntaba a alguien mexicano que cuál era la referencia que tenían de nosotros los colombianos, ¿no? Yo creí que me iba a decir algo distinto, pero curiosamente me dijo que ustedes los mexicanos conocen de la cultura colombiana por el fútbol principalmente. Y que esta persona curiosamente creía que todos los colombianos éramos morenos. Sí, o sea, morenos de piel oscura, porque la mayoría de jugadores de fútbol colombianos son morenos, lo cual me causó muchísima curiosidad porque ahí nos damos cuenta como las perspectivas que tienen las otras personas de diversos países. Muy interesante. 9. Los pueblos indígenas reflejan la multiculturalidad de este país, como los huicholes, lacandones y triquis. 10. Las bebidas que más se consumen en todo México son la cerveza y el tequila. 11. Por supuesto que no me puede hacer falta una muy buena margarita. Vamos a ver si las que he probado se parecen a las margaritas originales. Además de la cervecita, que debo confesar que por estos lados consigo una que se llama Modelo. He probado Modelo y he probado Victoria. Y la verdad es que hasta el día de hoy sigo consumiendo Modelo. Me gusta mucho con limoncito y sal. Así que si ustedes saben de otra, recomiéndenme, déjenme saber. Punta Cometa es la montaña más saliente de México en el Pacífico Sur. Se encuentra en Mazunte, Oaxaca, y es considerado un lugar mágico y curativo. 12. El pueblo mexicano más italiano se encuentra en Puebla y se llama Chipilo, y es como una pequeña Italia. 13. México ha dado al mundo 3 premios Nobel: Alfonso García, José Mario Molina y Octavio Paz. Muy interesante. 14. El desfile de locos en San Miguel de Allende tiene como sumo atractivo los disfraces peculiares de políticos y personajes famosos. La verdad nunca había escuchado de esto, es la primera vez que hacen como la referencia de este tipo de desfiles. Nosotros en Colombia hacemos algo similar, pero
pues como en el carnaval, en los carnavales de Barranquilla o en el carnaval de blancos y negros. Entonces, no estoy muy segura si esto se parece como a lo que nosotros hacemos, pero bueno, si alguien que ha tenido la oportunidad de estar en estas dos situaciones, tanto en Colombia como en México, conoce más y me puede ayudar a hacer un contraste, sería muchísimo mejor. Así que también me gustaría muchísimo tener la oportunidad de ir a esta fiesta, se ve muy divertido. México es productor de café de clase mundial, proveniente de Chiapas y también de Veracruz. 16. Una de las máximas fiestas de México es el 10 de mayo, el Día de las Madres, y donde todas las familias se reúnen. 17. En el Metro Talismán se encuentra el esqueleto de un mamut que encontraron cuando estaban construyendo la estación en 1978. Wow, 18. En la azotea de un edificio gubernamental, en el sur de la Ciudad de México, se encuentra la azotea verde más grande de Latinoamérica. 19. En Jalisco se encuentra el pueblo mágico Mazamitla. Y ahí está la Suiza mexicana, ya que árboles y clima son similares al país europeo. 20. Los gigantescos cristales de Naica, en Chihuahua, son los más grandes del mundo. Son de selenita y miden entre 5 y 7 metros de longitud. Son únicos en la Tierra. 21. No, no había escuchado sobre esto tampoco. La verdad es que me parece interesante, pero al mismo tiempo me genera como, no sé, un poco como de miedo pensar en estar allí porque pues no sé qué tan seguro sea, pero me llama la atención eso. México ha dado al mundo películas de calidad internacional como Roma, ¿Sí la Amores vi? Perros, Macario, Los Olvidados, Como Agua para Chocolate y un sinfín más. 22. La Peña de Bernal es el tercer monolito más grande del mundo y se encuentra en Querétaro. 23. El Café La Habana es famoso a nivel internacional. Se reunían diferentes personalidades como Gabriel García Márquez, Fidel Castro y el Che Guevara, entre muchos otros. Tengo que ir. 24. El teleférico de Barrancas del Cobre, Chihuahua, es el más largo de México desde 2010 y tiene una longitud de 2,8 kilómetros. 25. Nosotros tenemos algo como parecido en Bogotá, cuando uno va a Monserrate, y en Medellín, ¿no? Pero pues no sé si es como de la misma distancia o es más corto, no estoy segura de eso. En México existen más de 1.300 museos. 26. México abre sus puertas a tantos extranjeros que ellos mismos han pedido nacionalizarse. Chabelo, el baterista de Molotov, Chavela Vargas, entre muchísimos más. 27. Ustedes no saben si cuando yo vaya a visitarlo, qué tal me quede súper enamorada y ya diga, no, ya encontré el lugar donde quiero estar el resto de mi vida. Uno nunca sabe, puede pasar. El ferrocarril Chepe cruza Barrancas del Cobre y la Sierra Tarahumara y es uno de los paseos en tren más impresionantes de todo el mundo. 28. En México hay más de 25.000 especies de plantas. 29. El ejército mexicano es el segundo más poderoso de América Latina. 30. México se encuentra en el top mundial de mayor población con sobrepeso. 31. Solo en México existe el albur, que es un juego de palabras donde se hace referencias a situaciones en doble sentido. 32. Aquí se encuentra el mercado más grande del mundo, la central de abasto de la Ciudad de México. 33. El volcán Popocatépetl significa la montaña que humea y es el segundo más alto de México, seguido del Pico de Orizaba. 34. En México se encuentra la universidad más antigua de América del Norte, la UNAM. Y se está en el lugar 103 Claro de que las escuchaba mejores de esa universidades universidad. de todo el mundo. 35. Existen 68 lenguas indígenas, además del español. 36. México tiene el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, Castillo Douglas en Aguascalientes y hasta un castillo surrealista de Edward James en Xilitla, San Luis Potosí, entre varios otros. 37. México tiene 31 estados, pero el de mayor superficie es Chihuahua, con 247.412 kilómetros cuadrados. 38. México es el país número uno en América, con lugares declarados Patrimonio Mundial Natural. 39. La empresa mexicana Bimbo es la panificadora más grande del planeta. Nosotros consumimos obviamente mucho Bimbo en Colombia y por supuesto que recuerdo desde pequeña estar consumiendo los productos. 40. De los chamanes o curanderos más conocidos en México son Don Lucío, Doña Panchita y también María Sabina.
Esta última, hasta los Beatles la vinieron a conocer en su momento. Okay. 41. La chirinola mexicana es una especie única de cactus mexicano que camina. Se conoce como el cactus oruga. 42. México introdujo al mundo el chocolate, el maíz y los chiles. 43. Bueno, ahí tengo que decir que he tenido la oportunidad de probar el mole, que hasta donde tengo entendido es como una mezcla entre lo picante y con chocolate. Yo siento que el mole es una de esas cosas que o la amas o la odias. En mi caso, la amo, me gustó. Pero obviamente quiero conocer el mole auténtico mexicano. Y pues nada, no puedo esperar para ir y poderlo probar. La pirámide más grande del mundo es la Gran Pirámide de Cholula. Y gran parte de esta pirámide se encuentra bajo la montaña. 44. La flor de Nochebuena es una flor originaria de México. 45. El templo de Kukulcán, situado en la pirámide de Chichen Itza, es una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Me encantan los nombres así como Chichen Itza, así como extraños, me parece muy auténtico, muy típico. Estoy segura que en Colombia pues también tenemos muchos nombres auténticos, pero siento que México especialmente como que es mucho, suena como más interesante, como más distinto. Entonces algo que también como que me gusta recalcar. Desde 2017. 46. México significa lugar en el ombligo de la luna y podría traducirse simbólicamente como el centro del mundo. 47. La Virgen de Guadalupe más grande del mundo se ubica en el cerro de El Tabacal, mide 23 metros de altura y está en Puebla. 48. El bosque de Chapultepec es el más grande de América Latina, mide casi el doble que el Central Park de Nueva York. 49. México se hunde en promedio 25 centímetros por año. 50. En el año 2010, la gastronomía mexicana fue considerada como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. 51. El territorio de México es tan grande que cabrían 24 países europeos. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde subimos videos todos los días. Gracias por tu apoyo. Bueno amigos, la verdad es que he encontrado muchísimas cosas interesantes, algunas ya las conocía del video anterior, otras fueron completamente nuevas para mí y pues la verdad me siento muy complacida y muy feliz de seguir aprendiendo de esta cultura que me parece tan bonita, de la cual siento que es tan grande y veo que hay muchísimas cosas por aprender. Entonces pues muchísimas gracias por estar conmigo, espero que al igual que yo hayan disfrutado de este video. Recuerden, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana y pues por aquí estaré haciendo otras video reacciones. Si ustedes tienen algún video en especial que les gustaría que yo reaccionara, no duden en colocar el link acá o el nombre en los comentarios y nos veremos en una próxima oportunidad. Bye.